lugar, saludar a personas, a todos vosotros. Mayornet somos un grupo de mujeres y hombres que, de una forma altruista, sacamos tiempo nuestro para dedicárselo a los demás. ¿De qué manera? Pues llevando, acercando las nuevas tecnologías a nuestros mayores y jubilados, ese sector que se le jubila también socialmente. Por lo tanto, de una manera, cada uno, con nuestro esfuerzo, nuestra imaginación, nuestros conocimientos, hemos creado una serie de cursos, ya tenemos una experiencia de un año, con el cual, debido a esos cursos, estamos sacando de la soledad y de la tristeza a muchos mayores. Pues para mí ha supuesto, la verdad es que un gran logro, porque ya he comentado alguna vez que no sabía ni encender un ordenador. Sí, bueno, sí, sabía encenderlo y apagarlo, pero la verdad es que eso es bien poco. Ahora sé varias cosas, sé mandar un correo, bajar fotos, comunicarme con mi familia que está afuera, que está lejos. Y la verdad es que eso para personas como nosotros, me refiero en general a todas las personas que pertenecen a Mayornet, eso es, para nosotros es muchísimo, porque estamos acostumbrados a estar solos, a estar dejados de lado, y la verdad es que ahora parece ser que nos están haciendo algo de caso. Me parece sensacional, ¿no? Es un modo de seguir sirviendo a la sociedad, y yo he contactado con ellos a través de Facebook precisamente, ¿no? Y me parece fenomenal, ¿no? Porque eso del miedo a internet es una cosa, miedo escénico, ¿no? Que se tiene ya con todas las cosas modernas que están apareciendo y que la gente de una cierta edad ya no se atreven a entrar. Ellos han aprendido, ellos están siendo monitores. Me parece que es una iniciativa fantástica, ¿no? Para que la tercera edad no se convierta en jugar a las cartas en un determinado centro, ¿no? Yo creo que ser útil a la sociedad es importante, y yo lo digo en uno de mis libros, ¿no? El sol de la tarde es tan importante como el sol de la mañana. A lo mejor calienta menos, ¿no? Pero la labor es la misma, exactamente igual de importante que la de la mañana.